Yo no me voy a quedar en casa. Yo voy a salir. Seas o no creyente, sabes que la Semana Santa tiene unos sonidos y unos olores característicos. Si pudieras oler este podcast, si yo fuera capaz de transmitir olores, sabes que te llegaría un aroma de incienso, porque este podcast es la Semana Santa. Yo conozco por mi vida, por circunstancias, dos bastante bien. La de mi tierra, la de La Laguna, en Tenerife, que es preciosa. Hay unas imágenes maravillosas, es una especie de museo que recorre la ciudad, podemos decirlo así. Están intentando que sea declarada bien turístico nacional. Y hay una que yo echo especialmente de menos, que es el Jueves Santo por la noche, la procesión del silencio. Y también conozco bastante bien la de Murcia. Esta ya ha sido declarada fiesta de interés turístico internacional. Tiene pasos impresionantes, destacando por supuesto los de Salcillo. He estado en ese museo, pero donde estamos no es esa. Estamos ahora mismo en la procesión de la noche del Jueves Santo en Cabo de Palos. Esta procesión la organiza la Cofradía del Santísimo Cristo de los Pescadores de Cabo de Palos y recorre toda la localidad desde hace justo 50 años. En 2019 cumplieron los 50 años. Como escuchas, la procesión tiene un sonido característico que son las caracolas que van haciendo sonar los pescadores que van ataviados con sus chubasqueros amarillos. También van los familiares vestidos así. La forma de vestir propia de los pescadores, de los que trabajan en el mar, ¿no? Ese chubasquero amarillo. Las imágenes que puedes ver, las que van recorriendo la ciudad, son pequeñas, son más pequeñas que las que estamos acostumbrados a ver en las procesiones. Son imágenes, podríamos decir, un poco mini, ¿no? Y como ves, también hay cofrades que van vestidos de romanos, que van custodiando toda esta especie de cortejo. Lo que tiene para mí de espectacular esta procesión es el sonido, porque el sonido de la Semana Santa se mezcla con el sonido del mar. Estamos en Cabo de Palos, justo al lado del mar. Se mezcla además también con las terrazas, los restaurantes. Yo he estado en un restaurante pegado al mar viendo pasar una procesión. Entonces es esta mezcla que te dejo que disfrutes de ella y vivas esta Semana Santa tan peculiar. Así se puede salir de casa, sin peligro.